palabra del Señor nos dice en el libro de Proverbios que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero es camino de muerte. Es como introducimos con este versículo pequeño pero de gran significado el estudio de las grandes bendiciones del mundo. Acompáñenos en este interesante estudio de las fascinantes religiones en el mundo entero. Vamos a estudiar el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, el islam, la filosofía china y el budismo. Realmente, todas las religiones llevan a Dios, dice un hombre. Pero Dios dice, hay camino que le parece al hombre derecho, pero su fin es camino de muerte. A través de este estudio de las grandes religiones del mundo, vemos que cada religión apunta como meta a Dios. Y cada uno conlleva principios, mandamientos, doctrinas, creencias, situaciones piadosas, que por las cuales el hombre cree que va a llegar a Dios. Pero la palabra del Señor dice que no hay otro nombre dado a los hombres debajo de los cielos en quien podemos ser salvos. Solamente Dios ha puesto en el nombre de Jesús el ser salvo. Porque no hay otra mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios Padre, en los frescos pintados por Miguel Ángel en la capilla Sixtina. Pues vamos en rechazo según la artista en Dios Padre, pero lo vemos con una mirada austera, con una mirada de terror que demanda cosas imposibles a sus criaturas. Es la percepción que tuvo la artista del Dios Padre. Pero en esto podemos nosotros realizar un prólogo de lo que conlleva todas las religiones en el mundo. Sin darnos cuenta, todas las religiones tratan de agradar a un Dios tirano, a un Dios austero. Y observaremos que todas las religiones tratan de agradar a Dios por medio de ritos. Muchos de esos ritos son demasiado inhumanos, al punto que se apegan sus almas, sus cuerpos, a aquellos que practican tales ritos. Fuera de la imagen consistente de la cita del Dios Padre, la palabra de Dios nos dice en 1 Juan que Dios es de amor. Pero también nos dice que el fuego consumido. Pero aunque se vea